Acaba de ser presentada la nueva página web de la Autoridad Portuaria de Melilla. La dirección para poder entrar es www.puertodemelilla.es y cuenta con 5 pestañas que tienen como misión hacer más fácil la gestión de diferentes trámites para ciudadanos y profesionales. Una de las pestañas destacadas es la denominada Servicios Portuarios, en la que podemos encontrar las tarifas y tasas de diferentes servicios como las del parking de embarcaciones menores o el precio de los servicios de amarre o de remolque. La web incluye también una sede electrónica. A través de esta pestaña se pueden realizar los mismos trámites administrativos que de forma presencial en la autoridad portuaria. Desde reclamaciones y solicitudes de autorizaciones administrativas hasta concesiones se pueden realizar vía online con la misma validez jurídica que si realizáramos la gestión en persona. Todas las cuestiones administrativas que tanto un ciudadano como un usuario quiere llevar a cabo en relación con la Autoridad Portuaria de Melilla, no necesita desplazarse a las instalaciones de la Autoridad Portuaria para interactuar con la Administración, sino que desde un terminal informático, desde un ordenador, desde la página web de la Autoridad Portuaria y en ese icono de sede electrónica, pues aparecen una serie de servicios recogidos en un catálogo en el que, pues como digo, no va a necesitar desplazarse a las instalaciones, a las dependencias. La página web cuenta además con una sección de detalles meteorológicos para navegantes, con datos específicos como el oleaje en el mar Mediterráneo, la temperatura del agua o datos sobre las corrientes. Tampoco falta una sección dedicada al proyecto de ampliación del puerto, que de momento solo cuenta con un PDF titulado Inversión Estratégica del Futuro de Melilla.